¿Cómo están? Yo soy Ana Rodríguez y me encuentro en un programa más de nuestros alumnos. Y en esta ocasión nos visitan los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 74. Ahorita vamos a pasar con ellos, se van a presentar y nos van a hablar del tema. Pero antes de hacerlo, por favor, quiero invitarlos a que chequen nuestras redes sociales, YouTube como de GES Educativa y Facebook como de GES Educativa. También tenemos programación en radio de GES. Y bueno, pues vamos a pasar con los protagonistas, que son los alumnos de la técnica número 74. Y los voy a dejar con la profesora para que se presenten. Gracias. Hola, mi nombre es Ángel. Hola, mi nombre es Kenia. Hola, mi nombre es Arabi. Hola, mi nombre es Brisa. Hola, mi nombre es Mónica. Soy profesora de formación cívica y ética en segundo grado. Bueno, pues hoy venimos a platicar sobre el siguiente tema. La dimensión moral de la vida humana. Este tema se divide en 12 subtemas, los cuales también los volvimos a dividir en 3, los más importantes, que todos van entrelazados y dan a la misma redacción del tema. El primer tema es libertad y decisión. El segundo tema es... Son principios éticos y moral. Y el tercer tema en el que se divide este tema grande es la actualidad. Así es. Bueno, nosotros como equipo decidimos que la dimensión moral... Como es un tema con 12 subtemas, decidimos agruparlos para poder explicar mucho mejor su contenido. Entonces vamos a iniciar hablando sobre libertad y todo lo que conlleva esta. La libertad se puede redactar en una sola cosa. La libertad es la toma de decisiones que tú tienes. Si tú no decidieras, no serías libre. Pues la libertad, tú limitas tu libertad y ya va a depender de ti. Si quieres hacer algo malo o quieres hacer algo bueno y no limitarte tú mismo tu libertad. Pues la libertad te puede llevar a construir muchas cosas dependiendo del lugar en el que estés, en el lugar en el que te ubiques, también respetando y obstruyendo los límites que te da la sociedad a uno mismo y a la demás gente. Bien, bueno, la libertad también tiene... como lo acaban de mencionar, sus propios límites y hay condiciones para poder ejercer esta libertad. En la Constitución Política de México hay varios artículos donde se habla sobre la libertad. Por ejemplo, el artículo 5 trata sobre la libertad de viajar en mi país sin necesidad de un pasaporte o visa. Hay otro artículo que habla sobre la decisión que puedo tomar. Por ejemplo, yo quiero estudiar alguna carrera. Nadie me puede impedir eso, porque si no estuviera privando mi libertad. Y la libertad es eso, es la decisión que tú puedes tomar, aunque se limita en el lugar en donde estés. Ya sea en tu casa, una escuela, un país...
una calle. Depende de donde estés, se limita tu libertad. Bien, chicos. Bueno, como recuerdan, entonces hablábamos sobre la Constitución y los artículos que Kenia nos acaba de comentar. Pero es importante aclarar que en los artículos nuestra libertad también tiene que ver en relación con los demás. ¿Quién gusta explicar cómo es esta relación que existe? Pues que los puntos de vista de cada persona se tienen que respetar de acuerdo a su libertad de expresión, que sería igual un artículo, pero manteniendo un respeto a cada persona, a cada rasgo que tenga, a cada acontecimiento que la lleve a esa persona, y sin importar lo que pase, puedes expresarte, pero de forma educada, adecuada y correcta para dirigirte. También recuerdan que hablábamos sobre esta diferencia que nosotros tenemos como seres vivos, pero que también en esta influye la libertad. ¿Recuerdan más o menos de qué hablábamos con relación a este aspecto de juzgar? Sí, pues que no tenemos que juzgar a la gente a pesar de lo que sea que tengan por un simple criterio de que alguien te lo diga o alguien lo haga, tú también lo vas a hacer. Se trata de apoyarnos unos mismos a los otros para ser una sociedad pacífica. La libertad también tiene sus límites. Por ejemplo, en cada casa tu libertad tiene un cierto límite, no puedes sobrepasar ese límite porque estás en una casa ajena, no puedes brincar en las camas, no son tuyas, tienen ciertas normas que debes cumplir. Y también recuerdan que abordamos esta diferencia de seres vivos y hablábamos de qué nos hace diferentes de los animales. Pues que los animales actúan por intuición, o sea, ellos no piensan, sino que solo lo hacen, y nosotros lo que tenemos es que pensamos y razonamos y pues hacemos las cosas, y los animales no. Pues sí, es lo mismo. Un animal actúa, pero no razona lo que hizo, solamente piensa en hacerlo y lo hace. Y lo que caracteriza a un ser humano es que lo que piensa y hace, luego se mortifica y empieza a pensar en lo que hizo. Y que eso te puede llevar a una consecuencia si no lo haces bien. Exactamente, pero también esto se relaciona con los valores que tenemos, ¿recuerdan? Y hablábamos acerca de este segundo bloque de temas que tiene que ver con los principios. ¿Por qué no iniciamos definiendo qué es un valor? Es un principio. Un principio que aprendes a lo largo de tu vida, en la calle, en tu casa, en la escuela. Es lo que te forma. Un principio te va demostrando lo que eres y te va definiendo como persona. Hace que tengas más educación y simplemente te hace reflexionar, te hace pensar a los acontecimientos que haces. Existen tres tipos de valores y son el económico, el ético y el estético. El valor económico es el precio, podría ser un objeto. Una persona no tiene valor económico, no puedes comprar a una persona. No tiene precio una persona, entonces las personas no tienen valor económico. El valor ético es el sentimiento que tienes por algún objeto, ya sea un collar que te regaló tu mamá y le tienes mucho cariño a ese objeto. Y el valor estético es algo que te gusta de algún objeto también. Puede ser, me gusta esa sudadera porque tiene un bonito color y combina con todo. Incluso puede ser el valor estético de algún animal, podría ser. Me gusta ese perrito porque es muy chiquito y es tranquilo. Son esos tipos de valores que hay. Hay un valor que se usa también, que es el valor cultural,
que a pesar de que no lo vemos reflejado tanto en las personas, hay una cultura, hay una tradición que va atrás de ello. Un ejemplo sería celebrar Navidad, Año Nuevo en familia o ir de viaje simplemente te hace que seas una persona con valores culturales y tengas unos principios desde tus antecedentes. En esta parte, ¿recuerdan que hablábamos sobre que cada cultura, cada sociedad tiene sus propios principios? Y entonces esto nos lleva al siguiente subtema, que es la moral y la ética. Entonces, ¿cómo podríamos relacionar moral y ética con los valores? ¿O cómo podríamos definir lo que es moral? Pues la moral serían las acciones y la ética es lo que piensa. Y la ética no se puede ver y la moral sí. Se pueden ver en los valores porque la ética, por ejemplo, alguien piensa en respeto, respeta a muchas personas. Esa es la ética. Y la moral es cuando se ve que respeta a las personas, no roba, no asalta, no le hace daño a nadie. Y así se relaciona. ¿Y qué diferencia tienen? Porque siempre escuchamos, ¿no? Es que la moral va de la mano de la ética o viceversa. Pero también vemos que es algo diferente con lo que tú mencionabas. Pero ¿cómo podríamos ponerlo en un ejemplo? Pues que la moral es lo que sea una acción. Por ejemplo, la ética es decir, voy a llegar temprano a la escuela, voy a llegar puntual y hacer mis trabajos. Y mi moral sería hacerlo, interactuarlo, llegar puntual a mi escuela, hablar con mis maestros, solucionar mis problemas y trabajar. ¿Y en qué se basa la moral? Porque hablábamos sobre las distintas formas de vida de los diferentes lugares. Entonces decíamos que la moral era un conjunto pues de costumbres, ¿no? Que finalmente daban pues identidad a esa parte de la que estuviéramos hablando. Como país, ¿qué es lo que nos identifica? ¿Qué acciones son las que son más recurrentes en nuestro país que nos llevan a ser únicos y que no compartimos con otros? Pues podría ser lo que nos identifica nuestras culturas o nuestras costumbres, que es lo de Navidad o Seis de Reyes o así. Una de nuestras costumbres también podría ser comer en familia y platicar todos juntos, incluso salir a pasear, ya sea algún parque, no sé, algo que nos identifique como mexicanos. Bueno, y con relación a esto, hablábamos también sobre la sociedad contemporánea, ¿no? Y decíamos que nos enfrentamos a varias situaciones, y más ustedes como adolescentes. ¿Qué podrían mencionar sobre las características de la sociedad contemporánea, de la sociedad actual? Pues que se está sufriendo mucho con el bullying, porque los niños ya no se controlan simplemente por las redes sociales, por aunque sea de frente a la persona, se van llevando a cabo diferentes tipos de molestación hacia la persona que se trata de hacerla inferior a uno. Y eso está muy mal porque ahí demuestras que no tienes principios ni valores, que no te enseñaron a respetar ni a darle lugar a una persona. ¿Recuerdan que hablábamos sobre la complejidad de una sociedad y decíamos que la sociedad tiene paradigmas que nos limitan, ¿no? ¿Qué paradigmas podríamos mencionar que nos llevan a que nos demuestran que todavía nos falta mucho por avanzar? Sería el machismo, porque todavía hay lugares donde el hombre trata o más bien manda a la mujer, y eso es un paradigma, un ejemplo que pues una persona sigue y sigue y sigue y va prosiguiendo hasta futuras generaciones, y no se puede quitar, al menos que pues se haga un esfuerzo mayor entre todos y una comunidad pues establezca bien para tener un acuerdo armónico y se pueda solucionar ese paradigma. Sí, otro que también podría ser que nos hace falta crecer como país es la educación, porque
puedes aprender mucho en la escuela, pero generalmente cuando estás en la calle o algo así, es como si se te olvidara. No recuerdas, por ejemplo, no tirar basura en la calle más que en el bote de basura. Y lo haces. Es algo muy, muy raro. Y pues aunque nos digan muchas cosas que necesitamos aprender, nunca lo ponemos en práctica. Nunca lo hacemos. Es algo raro. Y pues un paradigma es un modelo o un ejemplo que tú sigues, ya sea bueno o sea malo. Un ejemplo de un paradigma podría ser que los maestros llegan puntual a la clase. Entonces, ese es un paradigma que yo voy a tomar en cuenta para cualquier situación, sea trabajo, escuela, alguna cita, ya sea de con amigos o familiares. Entonces yo voy a tomar ese paradigma para llegar puntual a todas esas reuniones. ¿Por qué consideran que este tema de la dimensión moral en la vida humana es importante, y más en segundo grado? Porque ya es un tema que no se vuelve a abordar en tercero, al menos con los programas actuales. Pero, ¿por qué consideran que es importante? ¿Qué podríamos resumir sobre este tema? Pues que te enseña a razonar y a pensar entre las personas que te rodean, entre tu familia, tus compañeros, la sociedad. Te hace pensar si está bien o está mal lo que haces. Te hace ser una mejor persona. Trata de hacerte razonar lo más posible. Por ejemplo, si robas, pues la sociedad te va a criticar y vas a entender que tarde o temprano va a tener una consecuencia buena o mala. Y este tema pues te hace reflexionar de lo que vas a hacer en un futuro de tu vida. Si quieres hacer cosas buenas o cosas malas, ya será tu decisión. Bueno, y cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero tomando en cuenta que cada acción tiene una consecuencia. Y bueno, sería muy malo que las personas te critiquen por cosas que hiciste mal, pero sería mejor que hablaran de ti ya que hiciste alguna acción buena. Porque pues sería malo que a ti te reconozcan por acciones malas que tú has hecho, y pues sería mejor sentirte orgulloso de ti mismo, de que a ti te reconocen por algo bueno. Entonces, también podríamos cerrar con esta parte de la contradicción, ¿no? De la congruencia. Hablábamos también en este tema de que nuestros actos muchas veces, como bien comentaba Ángel, pues nos llevan a, en la escuela vemos algo y en la calle o en la familia hacemos otra cosa. Este concepto, ¿por qué es importante? ¿Por qué es indispensable que un joven, un adolescente y bueno, cualquier persona lo sepa? ¿Qué significa la congruencia? Congruencia es por ejemplo, tú piensas, voy a sacar 10 porque yo soy el mejor alumno y no hago relajo. Y lo puedes demostrar en la escuela y eso ya te haría congruente. Pero también están los incongruentes que dicen, saco 10 porque, no sé, me porto bien, te entrego los trabajos y todo, pero es todo lo contrario en la escuela, en la calle, en su casa. Ser congruente es pensar y hacer la acción que dijiste. Incongruente es pensar la acción, decirla, pero no la haces, ni siquiera la realizas. Entonces, pues eso demuestra que eres una persona, o da a reflejar que eres una persona que no cumple sus promesas, que es incumplida, que no sabe lo que quiere. Entonces la sociedad se va dando cuenta que pues no quiere o no necesita estar con gente alrededor que pues no sabe lo que quiere. Necesitamos gente que esté segura de lo que quiere, de si quiero esto, pues lo hago, si voy por esto, pues lo hago, y así. Bueno, pues no sé si les gustaría agregar alguna otra situación,
considero que abordamos todos los temas. Fue a lo mejor de forma general, pero bueno, este tema, la dimensión moral es muy importante, sobre todo en segundo grado, que es cuando pues ustedes están más enfocados en este crecimiento como adolescentes, ¿no? Y muchas veces nos cuesta trabajo ser dedicados al estudio, porque pues es importante las relaciones de amistad, las relaciones con otras personas. Pero muy bien, chicos, y muchas gracias por participar con nosotros. Lo hicieron muy bien, resolvieron muy bien el tema. Los chicos van a poder ver su programa en YouTube y saber sobre la ética, la moral, sobre cómo se aborda en segundo grado. Entonces, llegó el momento de despedirnos y, por favor, me gustaría que mandaran sus saludos. Si quieren, empezamos de este lado. Un saludo a mi familia. Un saludo a mi familia y a mis compañeros, y al profesor Carlos y la maestra Nancy. Un saludo a mi familia y un saludo a todo el salón de segundo D. Un saludo a Quetzali, a Daniela y a todo segundo B. Un saludo a mi familia y a la técnica 74. Muchas gracias, yo soy Ana Rodríguez. No me quiero ir sin antes mandar un agradecimiento muy especial al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, que es el director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México. Estuvo con nosotros la técnica número 74. Muy bien, chicos, muchas gracias. Hasta luego. Bye.